Hola amigos de Contacto Anime, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de las noticias anime de cada quincena. Yo soy Kyono Yutsu, director de la página de Contacto Anime. Y bueno, antes de empezar con el video, les quiero yo mandar saludos a los siguientes suscriptores que comentaron el video anterior. Le mando saludos a Jorge Obed Hernández Miranda, a Kevin Flow y Solo Tops Anime. También le mando saludos a Romili Soto, que él nos puso en un comentario diciéndonos que la próxima vez o la próxima deja el minuto donde comiencen las noticias. Muchas gracias por tu comentario, Romili. Sí, me pasé la anterior vez porque pues sí me estaba inspirado en lo del Día del Amor y la Amistad, que ese mismo día estaba yo grabando eso, entonces pues sí, me dejé llevar. Entonces aquí abajo en la descripción vas a ver el minuto, exactamente el minuto donde empiezan ya las noticias anime. Pero te mando un saludo. También a GC Delira, que nos dice que, bueno, ya le contesté, pero dice: ¿es cierto que retomará el nuevo Naruto Shippuden en el manga? No es cierto, solamente se ha adaptado. Bueno, el manga se acabó, no hubo manga de Naruto Shippuden en primer lugar, sino nada más se acabó el manga de Naruto, que seguía con la historia de Shippuden, y es lo que vamos a ver dentro de unas semanas en el final de Naruto. Entonces nada más es eso, y también se ha adaptado novelas de algunos personajes como Itachi, Kakashi, y creo que también Shikamaru, creo que también ahí anda, y Naruto principalmente, pero también ahí hay adaptaciones spin-off de Boruto, que eso es lo que se va a adaptar en la nueva generación de Naruto, así que hay que esperarlo. Y eso sería todo en los saludos. Muchas gracias por comentar. Ya saben, comenten aquí abajo en el video, aquí en la caja de comentarios, coméntenos qué les pareció y todo eso. Por cierto, quiero aclarar algo que andan preguntando mucho en los comentarios. Bueno, nada más dos personas, pero andan preguntando de Tolorú. Que por cierto, en el podcast hablamos sobre Tolorú, donde Tama nos dijo que es Tolorú, algo así. Tolorú. No creo que sea eso. Ya vimos que no es, porque es un juego de palabras. Que ya no me acuerdo cuál es el juego de palabras, pero no es Tolorú. No es algo así. Pero es Tolorú, que nada más acabó el manga de Darkness, pero va a haber una secuela, nada más. El anime, todavía no hay información sobre el anime, pero yo creo también que va a haber una quinta temporada, pero todavía no lo han anunciado, hay que esperar, así que pues hay que esperar, ahora sí, ni modos, hay que esperar a ver si los japoneses se animan a animar otra quinta, bueno, una quinta temporada para Tolorú. Y bueno, ya sin más preámbulos, porque yo creo que ya me tardé, y gracias por sus comentarios, de veras, muchas gracias, así nos motivamos para hacer más este canal y estos videos. Pero también recuerden que el podcast lo estamos subiendo todas las semanas, bueno, ahora sí que un podcast por la semana, ahora sí que también apóyennos en eso, y también en el hashtag que va a estar aquí, o no sé dónde va a estar, pero también apóyennos, el hashtag de el podcast para comentarlos, y pues ya para hacer un poco más interactivo esto. Así que ya sin más preámbulos, comenzamos ya con las noticias anime de esta quincena. Información manga. Shogakukan ha revelado que el manga Denpan Kyoshi de Takeshi Azuma finalizará con su volumen número 26, el cual se pondrá a la venta el 18 de abril. En el número 14 de la Wilkins Shonen Jump de la editorial ya revela que el manga ha entrado al clímax de su arco final. Una pequeña sinopsis para los que no se acuerden. La historia está protagonizada por Jun Ishiro Kagami, un joven obsesionado con el manga, el anime y los videojuegos. Solía ser un joven genio que publicaba artículos en revistas como Nature y Science con tan solo 17 años. Sin embargo, tras graduarse en la universidad, se convierte en un net que se dedica por completo en su blog de anime. Incapaz de ver cómo Kagami tira a su vida por la borda, su hermana, sus Sune lo pone a trabajar en la Academia Isho, a la que ella asiste, donde será profesor a las órdenes de Koyomi Hiragi. Azuma lanzaba el manga en la página de la Weekly Shonen Sunday a finales del 2011, y en el 2015 fue adaptado al anime.
La web Ganga Online de Square Enix ha lanzado el primer capítulo del manga Dungyo ni de Ai o Motomeru no wa Mashigateru no Daroka. Bueno, el Damashi. Familia Chronicles Episode Ryu. O sea, Damashi pero con Familia Chronicles Episode Ryu. Adaptación de las novelas Speed Off del mismo nombre de Damashi. O sea, en pocas palabras. O sea, me aventé todo ese choro para decir nada más Damashi. O sea, ¿qué onda? Debería de editar eso. Hinase Momoyama ilustra el manga, siendo su primer capítulo de 65 páginas. El volumen recopilatorio de la novela Speed Off original, la cual cuenta con ilustraciones de Ninitsu, se pondrá a la venta el 15 de marzo en Japón. El primer tomo del manga se lanzará el 13 de marzo, aunque el segundo capítulo no estará disponible en la web hasta el 30 de marzo. Las novelas se serializó en la propia Ganga Online en enero del 2016 y constó de 6 capítulos protagonizados por Ryu Leon, antigua aventurera y ahora camarera. También la revista Young Ganga de Square Enix ha publicado el capítulo final de la segunda temporada del manga Damashi 4, Somosomo Dungyo ni Moguru no ga Mashigaide wa Nai Daroka. Ay, voy a hacer lo posible por decir este nombre. De Shobora Unio Pomi. Así. El manga Speed Off de Damashi se estrenaba en noviembre del 2014, finalizando su primera temporada en mayo del 2015 y recopilándose esta en un solo tomo en junio del mismo año. En el número de abril de la revista Monthly Comic Zero Sum de Ichijinza, anuncia que el manga Macross Delta Kuroki Tsubasa no Shirokishi de Azuki Fuji finalizará en la siguiente entrega de la publicación, a la venta el 28 de marzo. Una pequeña sinopsis. El manga es una historia paralela al anime de Macross Delta y nos cuenta el pasado de las Ariel Knights. Es una de las tres adaptaciones al manga de Macross Delta que se lanzaba en primavera del 2016 junto al estreno del anime. El primer tomo recopilatorio de la obra se lanzaba a la venta el pasado 25 de octubre. En el número 12 del año de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha ha publicado los capítulos finales de los mangas Ibitsu no Amalga de Ryo Ichiyama y Demon Plan de Yomishi Okamoto. En el segundo tomo recopilatorio de Ibitsu no Amalga se pondrá a la venta en abril, llegando el tercero a finales de mayo. Igualmente, el segundo tomo recopilatorio de Demon Plan se pondrá a la venta en abril, llegando al tercero y final en mayo. Ichiyama lanzó Ibitsu no Amalga el pasado 8 de octubre en las páginas de la revista, mientras que Demon Plan daba comienzo el 21 de noviembre. En el número de marzo de la revista Korokoro Comics de Shogakukan incluye un suplemento con un manga one-shot inspirado por el próximo juego Splatoon 2 del Nintendo Switch. Sankishi Hinodeya se ha encargado de dibujar el manga, en cuyo final se indica que pronto dará comienzo su versión serializada. Este panfleto con el manga se puede leer online. El juego llegará el próximo verano en el Nintendo Switch. En el canal de YouTube oficial de Kadokawa subió un anuncio para el que será el esperado volumen número 22 y final de la serie de novelas Zero no Tsukaima de Noboru Yamaguchi, el cual se pondrá a la venta el 24 de febrero. El ilustrador de la serie, Eiji Usasuka, publicará un libro de ilustraciones titulado Final Zero no Tsukaima Complete Illustration Collection Utsatsuka Eiji Artworks, que se pondrá a la venta el 25 de febrero. El libro contará con 320 páginas y más de 500 ilustraciones. Y bueno, la noticia más esperada para todos ustedes, y que por cierto ya aclaré que no hay quinta temporada hasta el momento, hasta que los japoneses se les ocurra, la librería online eHome se anuncia, bueno, sí, que anuncia que el número de abril de la revista John Square de Shueisha, a la venta este 4 de marzo, que ya va a pasar en esta semana, publicará el capítulo final del manga Toloru Darkness de Kentaro Yabuki y Saki Hasemi. En el anterior número de la publicación anunciaba el pasado mes que el clímax de la obra estaba cerca y que además habría un proyecto secreto a anunciar. Toloru Darkness se lanzaba en las páginas de la John Square en el 2010 como secuela de Toloru. Contacto BG. Sega ha anunciado que el tercer pack del contenido adicional para Hatsune Miku Project Diva
Future Stone se lanzará el 9 de marzo en Japón al precio de 1.500 yenes. En Europa y Norteamérica, este tercer pack se lanzará en abril, mientras que el segundo pack, ya disponible en Japón, llegará en marzo. Pokémon Sol y Pokémon Luna ha estrenado un nuevo anuncio en Japón en el que el conocido atleta olímpico Usain Bolt aparece formando parte del Team Skull. En el video podemos ver cómo Bolt reta al espectador a un combate Pokémon en el que él utiliza a Pikachu. Ambos juegos ya están disponibles para el Nintendo 3DS en todo el mundo. Y otra información sobre el Nintendo Switch, nos llegará al mercado hasta el próximo 3 de marzo. Parece ser que hay algunas tiendas, medios de prensa y usuarios que ya han podido hacerse con el nuevo sistema de Nintendo. Con ellos han aparecido online un video que nos muestran un primer vistazo a la interfaz de la consola, aunque todavía no les permiten entrar a la eShop. Pueden solicitar una actualización que no le permiten descargar. La información lo verán aquí abajo en la descripción. Noticias anime. La conocida tienda online CD Japan anunció que Avex Pictures ha impuesto restricciones a las ventas al extranjero de sus CDs, DVDs y Blu-ray discs. Entre los títulos que gestiona la compañía están los animes como Yuri on Ice o la comedia Otsumatsu. La mayoría de los lanzamientos editados por Avex Pictures dejará de estar disponibles para su envío fuera de Japón, aunque los pedidos realizados antes de la entrada en vigor de la restricción se cumplirán sin problemas. Esta restricción de momento no se aplica a figuras ni otros tipos de mecha-dicing. Aunque la noticia haya saltado gracias a CD Japan, estas restricciones se aplicarán a cualquier tienda online en Japón, lo que impedirá comprar nada de Avex Picture desde fuera del país sin la ayuda de los intermediarios. Hace más de un año circulan entre las estaciones Shin Osaka y Hakata un tren de la línea JR West, tematizado con los de Neo Genesis Evangelion. El tren permite a sus pasajeros beber el alcohol de Misato, escuchar por megafonía los avisos de Kaworu e incluso montarse en la cabina de una unidad EVA. Dicha cabina forma parte de una diorama del tren en el que los pasajeros pueden pasar el rato. A partir de abril, el tren cambiará de trayecto y partirá de la estación Hakata Sogosharyosho, la sede de los trenes bala de la JR West, situada a unos 9 kilómetros del norte de la estación Hakata. Su funcionamiento está previsto de momento hasta primavera del 2018 y quien tenga curiosidad puede ver el video que está abajo en la descripción. El Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio ha lanzado una web llamada Películas Animadas Clásicas Japonesas, en las que se incluye una colección de obras clásicas de la industria del anime en Japón con subtítulos en inglés. Esta web permanecerá abierta hasta finales de este año 2017. Para ver los videos solo hay que visitar esta página seleccionando un título, pulsar en el botón rojo del lado derecho y activar los subtítulos en inglés pulsando sobre Which English Subtitle bajo el reproductor antes de reproducirlo. La web conmemora el 100 aniversario de los cortos animados más antiguos que se conocen en Japón, incluyéndose en ella Namakura Gatana, el corto animado más antiguo que se conserva y que se debutaba en el año 1917, aproximadamente por junio. La versión web dura 4 minutos y se ha remasterizado digitalmente. El corto se descubría en una tienda de antigüedades en Osaka en el 2008, junto a la película Urashima Taro, Seitaro Kitayama, la cual data de 1918. Namakura Gatana no fue el primer corto animado existente, pues hubo varios otros dirigidos por Oten Shimokawa y Kitayama, pero no se conserva ninguna copia de estos. Imokawa Mokuso, Kemkanbam no Maki de Shimokawa, se considera la película animada comercial más antigua que existe, habiéndose estrenado en enero de 1917, aunque se sospecha que ese mismo año podría haberse estrenado otro par de obras anteriores. En cualquier caso, en el 2005 se descubría una animación de 50 frames de un marinero saludando que es anterior a cualquiera de las obras mencionadas, aunque no fuera comercial. En total, la web cuenta con 64 obras que se estrenaron originalmente entre 1917 y 1941 y dirigidas por directores como Ikou Oishi, Shigeki Ogino, Hakusa Kimura, Mitsuyo Seo, Yasuji Murata, Noburō Ofuji, Kenzo Masaoka y Sanae Yamamoto. La web 47 News
se ha hecho eco de unas declaraciones del productor Toshio Suzuki de los estudios Ghibli, en la que esta habría indicado que el director Hayao Miyazaki ha comenzado los preparativos para trabajar en una nueva película animada. Según la web, Suzuki habría realizado dichas declaraciones en un evento celebrado el pasado jueves en Estados Unidos. Suzuki comentaba en el evento que Miyazaki ya le había enseñado los storyboards de sus nuevos trabajos y añadía: "Incluso ahora Miyazaki está esforzándose mucho en Tokio para seguir creando". Durante el programa Owaranai, Kito Miyazaki Hayao, emitido el pasado mes de noviembre en la NHK, Miyazaki ya comenzó que quería volver a trabajar en una película, algo que en septiembre del 2013 anunció que abandonaba definitivamente. La web oficial de la adaptación a película de live action de JoJo Bizarre Adventure Diamond X Unbreakable de Hirohiko Araki ha mostrado nuevos pósters en los que podemos ver a Mashenyu como Okuyasu Nijimura y a Misaki Okada como su hermano Keisho Nijimura, también Takayuki Yamada como Anjuro o Angelo Katagiri. El filme se estrenará en los cines japoneses el próximo 4 de agosto. El productor Adi Shankar ha revelado un primer póster para la serie que Netflix prepara basada en la franquicia Castlevania y que se estrenará este mismo año. La serie seguirá al último superviviente del deshonrado clan de los Belmont, quien intentará salvar la Europa Oriental de la extinción a manos de los mismísimos Vlad Drácula Tepe. El manga principal de Ryo Ikuemi recibirá una adaptación a película de live action que se estrenará el próximo año 2018. Yuina Kuroshima, live action de Sakurada Reset Strobed Edge, se encargará de dar vida a la protagonista. Shima Sumitomo Nozomu Kotaki, de la banda Johnny Sweats, será quien interprete a Gen Tatebayashi. Tetsuo Shinohara dirigirá el filme contando con un guion de Yukiko Moshiji. La película se rodará por completo en Hokkaido. Una pequeña sinopsis: el manga está protagonizado por Shima Sumitomo, una chica que tras ser rechazada en su escuela de Tokio y haber intentado sin éxito llevarse bien con su tercer padrastro, decide mudarse a Sapporo a vivir con su padre biológico. Allí, en su nueva escuela, conoce a dos hombres muy guapos llamados Gen Tatebayashi y Wao Sakurai, aunque al acercarse a ellos vuelve a sufrir el rechazo. Kemono Friends se anunciaba como anime en 3D para la temporada de invierno en Japón, sin muchas aspiraciones. El anime se basa en un juego para smartphone que cerraba sus puertas el pasado 14 de diciembre con escasos meses de vida y parecía que su éxito no iba a ser demasiado. Nada más lejos de la realidad, la aventura de Kaban y Serval en busca de qué clase de friend, o sea chica animal, es la protagonista, ha suscitado todo tipo de interés en Japón, donde su popularidad se ha catapultado hasta lo más alto. Al estilo tierno y calmado de la serie contrasta con el aparente apocalipsis ocurrido de fondo, lo que ha llevado a los fans a crear todo tipo de teorías o a fijarse en detalles muy mínimos para intentar averiguar qué ocurre en el trasfondo de la historia. Cada vez más evidente, pese al gran éxito del anime, Chiro Uemura de Nexon comentó hace unas semanas que el juego para smartphones no regresaría, algo que ha entristecido a muchos fans que conocieron a los Friends con el anime. Ahora el diseñador conceptual de Kemono Friends, Mine Yoshizaki, acudía en su blog para anunciar que hay planes para que el proyecto continúe más allá del anime. El señor Yoshizaki añadía: "Ahora mismo parece una temporada de 3 meses, pero estén atentos a la gran aventura de Kaban-chan y las Friends en su mundo desconocido". La web New Tape ha lanzado un informe que revela cuáles son los animes de la temporada de invierno sobre los que más se han tuiteado. Hasta el momento, el informe ha sido realizado por los laboratorios de Kadokawa Axis y se basan en las veces que se han tuiteado entre el 24 de enero al 21 de febrero los títulos de las series, sus abreviaturas y sus hashtags. La ganadora ha sido, pues ya saben, Kemono Friends, y lo ha superado en casi 1 millón de menciones en la segunda serie clasificada, que es Gintama.
Y bueno, la verdad yo también vi que esa serie no estaba tan buena. O sea, no lo veía así como que algo que sí se tenía que seguir, ¿no? Pues la verdad, ahora sí que lo único que podemos decir es que es tanto el moe que hay en la serie. Por ejemplo, pues como dicen las Friends o las chicas animal, que bueno, pues son muy bonitas y eso es lo que llama mucho la atención en esta serie. Pero qué bueno que tiene un éxito más o menos, pues ahora sí que por la serie, pero no por el juego. Las tiendas online japonesas Tsutaya y Konia Club revela que el próximo mes de marzo se pondría a la venta un nuevo volumen del manga Jigoku Shoujo de Miyuki Eto, que llevará por nombre Ketsakusen Kasho Fugetsu. Según el listado de ambas tiendas, el volumen incluirá como extra un libreto con material de producción de la nueva serie animada de Jigoku Shoujo que dará comienzo en julio. El manga recopila varios capítulos populares del manga de Eto que fueron adaptados en las anteriores series animadas. El primer anime de Jigoku Shoujo se estrenaba en el año 2005 en la televisión japonesa, siendo Studios Dem el responsable de su producción. En el 2006 llegaba la segunda serie, mientras que la tercera lo hacía en el 2008. En el 2006 también recibió una adaptación a serie de live action, habiendo inspirado a su vez varios mangas. Durante el concierto Awkward First Love Live Step 021, celebrado este fin de semana en Yokohama Arena, se ha anunciado que el anime Love Live Sunshine tendrá segunda temporada este próximo otoño. La primera temporada del anime se estrenó el pasado mes de julio, o sea, verano. La web ICB2 subió una entrevista con Kevin Hamrick, director senior de ventas y marketing de Viz Media, donde la web pregunta a Hamrick por novedades y cambios en los próximos meses en cuanto al entorno de la animación vía streaming y que estén ayudando a su avance. Este respondía dejando caer un comentario que ha dado mucho que pensar. Nada que se haya lanzado recientemente, pero One Punch Man regresará con su segunda temporada. También llegará pronto otra temporada de Tokyo Ghoul. ¿Qué? A finales del año. Esos dos serán los dos lanzamientos más importantes por la parte del anime. Lo curioso de estas declaraciones es que hasta la fecha no se ha anunciado ninguna nueva temporada del anime Tokyo Ghoul. Repito, no se ha anunciado ninguna nueva temporada del anime de Tokyo Ghoul hasta la fecha. Y hubo una actualización y, bueno, aclararon. Desde Viz Media alegan que fue un error del señor Hamrick, puesto que se confundió y en realidad la otra serie a la que se hacía referencia y error que dijo él, a lo mejor porque se traumó con la serie, pues era Boku no Hero Academia, que es la que van a, que es su segunda temporada en primavera, y no Tokyo Ghoul, que allá estábamos diciendo, ay no manches, ya va a haber segunda temporada, pero no señores, todavía no hasta el momento. La revista Weekly Shonen Magazine ha revelado que la nueva película de Fairy Tail, titulada Fairy Tail Dragon Cry, se estrenará el 6 de mayo en los cines japoneses. También podemos ver una nueva imagen promocional de los scans de la revista, así como algunos de los diseños de personajes. La película Sword Art Online o Sword Art Online, o no sé cómo quieran decirle, Ordinary Scarlet, que por cierto ya a mediados de este mes se va a estrenar, se estrenó el fin de semana pasado en los cines japoneses de Japón, aquí en México ya se va a estrenar a mediados de marzo, dejando en su final una pequeña pero esperada sorpresa para los fans. El final del filme incluía un teaser con un mensaje que dice Sao volverá, aunque de momento no se ha anunciado ningún nuevo proyecto animado. Hasta el momento, otra vez, es de esperar que en el futuro veamos alguna novedad, o sea, puede ser este año o el próximo. En el evento Mayo WE Inutashi no Utage Sono Ni, celebrado este domingo o el pasado domingo y dedicado a la franquicia de Bungo Stray Dogs, se ha anunciado que esta contará con un nuevo proyecto cinematográfico y una obra de teatro. Se darán más detalles de ambos proyectos en un futuro próximo. Una pequeña sinopsis: la historia está protagonizada por una agencia cuyo agente cuenta con poderes sobrenaturales inspirados por figuras literarias clásicas. La agencia armada de detectives, quienes se enfrentan a los también con poderes miembros de la Port Mafia y resuelven todo tipo de crímenes y problemas. La primera temporada de la adaptación animada se emitió de abril a junio del 2016, llegando la segunda en octubre del mismo año.
La organización de Tokyo Anime Awards Festival, o por sus siglas TAF o TAAF, de este año celebró una votación para que los fans decidieran el premio Fan a Animación del Año, cualquier anime emitido o proyectado entre el 18 de octubre del 2015 y el 15 de octubre del 2016, podía ser votado. Una primera votación redujo la lista de 555 candidatos iniciales a solo 100, pudiendo votar los fans una vez al día. Los 20 animes, o bueno, aquí voy a dar 5, pero ustedes pueden consultarlo aquí abajo en la descripción para ver completo, más votados fueron Yuri on Ice con 41.439 votos, Joker Games 37.552 votos, High Speed Free Started Days 16.094 votos, Mobit Suit Gundam Iron Blooded Orphans 14.997 votos, Mob Psycho 14.623 votos. El Tokyo Anime Awards Festival se celebrará en Ikebukuro, Tokio, del 10 al 13 de marzo. Allí se proyectarán los primeros 3 episodios de Yuri on Ice como parte del evento, concretamente el 11 de marzo. Y bueno, ya para terminar, la web oficial de la película de live action del manga Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa ha revelado que su estreno se producirá el próximo 1 de diciembre en Japón, mostrando además una nueva imagen de Alphonse Eric, creado en 3D. La verdad, quiero ya ver esa película. Bueno amigos, con esto ya terminamos las noticias anime de esta quincena. Espero que les haya agradado, ya saben, coméntenos aquí abajo coméntenos si les agradó alguna noticia, si ustedes querían saber más sobre esa noticia, para eso estamos, también para también contestarles si tienen alguna duda, todo eso. Y bueno, ya saben, coméntenos si les gustó el video, denle like también y suscríbanse al canal, también compartan este video. Y bueno, yo creo que ya con eso terminamos. Les recuerdo, el podcast de Contacto Anime está ya... Lo hemos estado subiendo cada semana. Lo estamos procurando subir. La próxima semana no va a haber noticias de anime, pero voy a subir el unboxing de Elfenlied DVD, que no lo tengo aquí a la mano porque ya me lo llevé a la casa, pero vamos a hacer el unboxing. Digo, ya hicimos el unboxing, se me pasa la onda, pero bueno, ya hicimos el unboxing, ya vimos que sí me llegó un poco mal o todo eso, pero lo van a ver en el video de la próxima semana. Y ya con esto, pues ya termino yo las noticias anime de esta quincena, espero que las hayan agradado. Ya saben, suscríbanse al canal, síganos en las redes sociales, en Contacto Anime, en Facebook, Twitter y también Google Plus. Recuerden, los domingos por ahí de las 8:30 hago ya saben, en vivos, live stream o Facebook Live, hago para compartir algunas cosas mías, algunos proyectos, bueno, también proyectos de Contacto Anime, y digo, también estén al pendiente con el Facebook. Y bueno, ya, y también visiten, muy importante, las noticias anime en www.contactoanime.com. Y ya con esto, pues ya terminamos. Se despide de ustedes Kiono Yuksu, director de la página de Contacto Anime. Nos vemos en la próxima. ¿Qué? Ah, sí. Bye.